Hola, me llamo es Malcolm Ian Cross de Slam City. Saludos para Bistarma TV. Buenas a todos, soy Brácula, Brácula80, y bienvenidos a un nuevo análisis de juegos de generaciones pasadas. Hoy cuento con una ayudita y una colaboración de una persona muy especial, un amiguete. Mario, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hola, Jorge. Pues nada, aquí estamos a ver si analizamos este juego. Sí, haz un poco de spam, ya que estás... Mete sí. Por ahí, España. Pues podéis localizarme en un canal de YouTube que se llama Astur Reviews, que ahí hago críticas de películas y otros vídeos en general. Y luego otro que se llama Gamer.astur, que ese es de gameplays de videojuegos y análisis de videojuegos. Ok. Pues vamos a hablar hoy de un juego del año 2009. Lanzado para consolas Xbox 360, Play 3 y PC, si no me equivoco. Sí. ¿Ninguno más, no, Mario? No, ninguno más. Vale, de acuerdo. Lo distribuyó Electronic Arts y es de la desaparecida Pandemic Studios, que hizo también juegos como Mercenarios y Star Wars Battlefront. ¿Conoces alguno de estos? ¿Has jugado? Sí, el Mercenarios 1 lo tengo por ahí original y el Battlefront lo jugué piratilla en su día en PC. Yo el Mercenarios 1 la verdad es que está muy bien, sí. Yo se lo recomiendo aquí a la gente. Los demás me partió un poco patata. Y luego los del Star Wars Battlefront a mí no me llegaron a... Sí. A llenar mucho. También me parece que la saga también la había en PSP de Star Wars. Sí, Battle, ¿no? sí, sacaron unos para PSP. Y también hicieron estos un juego de estrategia que tuvo mucho éxito en Xbox y en PC, que se llama Full Spectrum Warrior. Ah, sí. Lo recuerdo porque era una especie como de juego por turnos. Sí. Y a mí no me gustó eso. No me gustó nada. Yeah. Y nada, aquí el que vamos a tratar es de Saboteur, un juego, como me parece que he dicho anteriormente, del 2009, que yo le jugué, vamos, en su versión de 360, versión piratona. Y aquí la gente dirá, piratona, a ver, porque este juego tiene un problema. Que no sé si tú le jugarías con ese problema. Bueno, que es un problema. Sí. ¿Cuál era, Mario? Que el juego viene en inglés, pero viene traducido en inglés, o sea, doblado, o sea, subtitulado en inglés, en polaco y en ruso. Pero en español no viene. Efectivamente, polacos y rusos. Sí. O sea, son más, o sea, suman más que los castellanoparlantes o los que hablan español, lógicamente. Aquí, porque yo digo que yo le jugué en español, con sus títulos en español, porque hay determinados juegos que la comunidad que hay por ahí, la escena de que hay por ahí, se dedica a traducirlos. Yo aquí reivindico que es penoso que compañías, todas las compañías, lancen algún juego bueno que lanzan y te digan que ni te le van a subtitular, o que cuesta mucho dinero subtitular ese juego cuando hay legiones de fans que en un momento dado le traducen para el disfrute personal, sin ellos llevarse un duro, y para el disfrute personal de otros. En este caso, para mí, lógicamente, y para el resto de la gente que lo jugamos. Decir que la piratería, hombre, indiscriminada es mala, pero en este sentido
ayuda a la gente que, como yo, pues somos muy cazurros, que no tengo ni puta idea de inglés y ni ganas que tengo de aprender. O sea Sí, que que como en este juego, resumiendo, como no sepas el idioma de Shakespeare o más o menos inglés básico, es que no te enteras porque hay palabras sí. que son jerga de cuando la Segunda Guerra Mundial, jerga inglesa, y te dice, y habla una palabra y dices, ¿tú y qué palabra es esa? Efectivamente, no es un first person shooter que dices, bueno, vas matando, pasas un juego arcade. Claro. A ver, todos hemos jugado, yo qué sé, cuando la generación de los 16 bits y juegos en inglés, no te enteras ni papa, pero básicamente eran juegos de plataformas, etcétera, que no había, que la historia no trascendía mucho, pero en este juego prácticamente, si le juegas en inglés, ya no es que digas el juego, sino es que la historia te la vas a perder, que la historia es el aliciente que tiene el juego. Tú dices que lo jugaste en inglés. Sí, yo sí, porque lo tengo original y no me quedó otra que ya podían sacar un parche y meter ahí un parche y ya está, pero no me quedó otra que jugarlo a pelo ahí, de fábrica. Y para PC hubo también otra comunidad así de gente que lo tradujo y tú te bajabas el juego, te lo comprabas original y le metías la traducción, pero claro. En consola, como no seas un genio ahí y lo crack, yo qué sé, es chungo de jugar, a no ser que te lo bajes ya así, con los subtítulos en español, o sea, ripeado, vamos a decir, como Sí. hiciste tú, si no. Pero nada, la gente que tenga una 360 pirateada, Sí. pues que coja, lo busque por ahí, lo va a encontrar. Los subtítulos están perfectamente implementados y la traducción está muy bien. Vamos, te enteras perfectamente de la historia. Es como jugar a un GTA que mientras vas conduciendo, pues te salen los subtítulos en Sí. español debajo. Y además, si ves que tienes que ir rápido por ahí, esquivando a la gente, conduciendo, pues puedes poner como en el GTA, que aquí salió, creo que yo juré que sí, por primera vez que tocas el menú de Start y miras ahí los diálogos y ahí te tendría que salir todo. Sí, vamos, que no hay problema, que la gente lo busque y vamos, si domina, el que domina el idioma de Shakespeare, pues de puta madre, que no se complique, le compré el original, porque además este juego, supongo yo, que esté baratito ya. Sí, está pues por 10 euros seminuevo y en su día yo lo vi, o sea, yo en su día cuando lo compré a 20 euros porque, o sea, lo sacaron y unos meses más tarde, 3 o 4, dijo Electronic Arts, pues vamos a bajarlo de precio a 20 euros. Y hay quien dice que si fue porque... Claro, que si el juego estaba en inglés, se está quejando la gente, etcétera, y lo bajaron a 20 euros. Entonces yo dije, pues me lo compro. Y luego, igual pasó un año después de que me lo comprase y ya estaba a 10 euros nuevo, y ahora está a 10 euros seminuevo. Fíjate, pues, hombre, es que aquí la idea es para la gente como yo, que somos un poco raticas, y dices, bueno, pues me cuesta cambiar de generación Sí. y no me quiero gastar 50 euros en un juego de Play 4, pues Sí. dices, bueno, estas recomendaciones va a valer a la gente para decir, bueno, tengo una Xbox ahí Sí. parada o que no la doy mucho uso, pues, Sí. porque este juego pasó sin pena ni gloria. Sí, este juego, yo me acuerdo que en su día, en 2007, cuando compré la Xbox 360, fíjate que ya pasaron 7 años. Yo lo veía y digo, joder, este juego promete, este juego no es distinto a un GTA, o no sé, a cualquier sandbox, entre comillas, que, o sea, que, ¿qué tal? Sí, vamos, el género sandbox es básicamente, es un GTA, pero ahora vamos a hablarlo más adelante, pero tiene cualidades que yo creo que le diferencian bastante. Básicamente, la historia se ambienta en la Segunda Guerra Mundial. Somos una especie de piloto de carreras, nos llamamos Son Devlin,
el cual vamos a participar en un Grand Prix, si no recuerdo mal, en Alemania. Sí, en como así, como un pueblo fronterizo, sí, con Alemania, porque en el juego, aparte de moverte por la Francia ocupada de 1942, te mueves pues por los campos ahí franceses y vas así como una especie de como los Alpes y así como una especie de pueblucho así de fronterizo que está en Alemania. Aquí básicamente lo que vamos es a correr lo que comenté antes, un Grand Prix, y aparece en escena los malos malosos, que son los nazis, que están capitaneados por Kurt Bicker, que es el piloto de ellos. Digamos que la carrera, este piloto nazi hace trampas y gana. Entonces, Sean y digamos un mecánico que es Jules, que es francés, pues dicen, pues vamos a gastarle una especie de broma o hacerle una putada y a este personaje alemán. Cuando les siguen hacia una especie de instalación nazi, se adentran allí y tal, no sé qué, son detenidos, son cogidos. Entonces nos damos cuenta de que Kurt es de la SS. Entonces ahí pues es del ejército alemán y Jules es asesinado. Con lo cual Sean escapa. Y aquí vemos que es como que está ya la Segunda Guerra Mundial o algo por el estilo. Sí, ¿no, que María? Empiezan a invadir los nazis Francia y ves como, yo qué sé, pues empiezan a... O sea, tú huyes de ellos porque te van a matar y ves como entonces el juego cambia la escena de color por una de blanco y negro todo. ¿No? Que solo ves las esvásticas de los nazis en rojo, el fuego arder, yo qué sé, los ojos de una protagonista, o sea, de un personaje femenino en el juego que son azules, pues quedan azules. Y claro, tú escapas de ellos y vas huyendo así por el campo y ves cómo empiezan a llegar los aviones ahí, empiezan a tirar bombas. Es como si viviese ese momento de la ocupación de eso, en unas cinemáticas y unas escenas muy chulas. Sí. Luego Sean llega a Francia y aquí básicamente nosotros queremos venganza. Sean está refugiado detrás de un cabaret, ahí está muy bien porque vemos a las pilinguis y vemos qué tal todo ese mundo reflejado de aquella época, ese mundo pues parisino, bohemio y de que les importaba todo un pito, entre comillas, porque recordemos que la historia real, Alemania conquistó Francia en 0, vamos, no pusieron un pijo de resistencia allí, pero bueno, y Sean se ve involucrado, digamos, entre su venganza y la resistencia francesa, porque se ve, y luego hay una especie como de triángulo amoroso, y aquí ya contamos la historia, porque sí. La historia tiene unos giros, sí, que hay, o sea, puedes decir el juego es regulero, que yo no lo creo que es regulero, pero la historia le sube enteros, es decir, es como jugar a un, aquí voy a lanzar la primera parida del día, es como jugar a Last of Us, que dices el juego para mí es regulero, pero la historia es muy buena. Y lógicamente, si la historia fuera una puta mierda, ahí la nota bajaría. Pero bueno, para ir concretando, ¿qué es lo que te ha gustado a ti, Mario, del juego? Pues a mí me gustó mucho, ya te digo, la estética esa, cómo juega con los colores de cuando está una zona ocupada por los nazis, que está oprimida, que está en blanco y negro todo, a cuando la liberas y vuelve así el color, ¿no? Vuelve la normalidad y ves que pues que hay más gente caminando por ahí a sus anchas, yo qué sé, coches por ahí, porque de la otra manera sí, ves coches, ves gente, pero ves a la gente caminando por ahí acojonada, ves cómo
se quieren cargar unos cuantos que se ponen así en fila, que puedes ir y liberarlos y así ganas, pues, ¿cómo se llama? Ganas ser, sí, respeto y subes de nivel. Sí, vamos, tiene las cosas, tiene las cosas clásicas del Sí. GTA, pero incluye algunas mejoras, como el tema de los uniformes. Puedes ponerte uniformes para pasar Sí. inadvertido, que yo creo que está muy bien. El tema del saboteador está muy bien, porque yo qué sé, pues explotas un tanque así a lo bajini y tal. Sí. Yo creo que otra cosa que está muy bien, el tema de los de escalar, Ah, cosa que sí. en GTA escalar. Escalar nada, era una bueno, que yo la, no vale para nada. O sea, el GTA saltabas y poco más. Este tío escala Sí. y es hábil. O sea, Es amigo de Altair y es auditor de efectivamente. Assassin's Creed. Que por cierto, creo que esto ya no sé si es verdad o es un mito, no lo sé, que en el juego puedes coger un traje y el tío se disfraza así de. No sé, lo leí por ahí en un foro y yo a eso no llegué, pero como que se hace una parodia a los de Assassin's Creed, porque de cuando lanzaron este juego estaban en pleno boom Assassin's Creed 1 y 2 Pues con este juego. yo te digo una cosa, Sí. este juego retocado es lo que tenía que haber sido Assassin's Creed, porque en cuestión de habilidad, de cuestión de controles, o sea, de escalar, de variedad, de todo. Me gusta más que el Assassin's Creed. Hombre, gráficamente Assassin's Creed le da 20 patadas y media, pero en cuestión de diversión y manejo Sí, está mucho mejor este juego. y eso que le criticaron, a ver, para mí tiene un control muy guay, pero hay gente que te va a decir, es que no, es que el control no está pulido, es que cuando mandas ahí que se agarra un canalón y que salte para allá, pues, ¿sabes? Hombre, Y sí, sí, di no, Mario. no, no, dime. Ah, pues nada, yo lo que te iba a decir, que otra cosa que fallaba en el GTA en aquella época, el tema de las coberturas, porque este hombre coge ametralladoras, coge rifles, coge de todo y te coge perfectamente. Estás dentro de una estructura por ejemplo, de la nave que hemos hablado antes, montas en un zeppelín, Sí. se va a apoyar al lado de una viga y la cobertura te la coge perfectamente. Cuando GTA el 3 no hacía cobertura, el Vice City tampoco, el 4 era muy malo cogiendo coberturas, y Sí. hasta el 5 a mí no, el tema de las coberturas no me ha convencido nada. Ya. No, este está muy bien, sí, la cobertura te puedes cubrir ahí en lo en la forma que esta que tiene una chimenea, que estás a lo mejor en un tejado y te cubres bien, o detrás de un coche mismamente, o en yo qué sé, en la saliente de una esquina. Y lo coge, o sea, Sí. la cobertura la coge la Sí. primera, y lo que es Sí. más importante, la cobertura, no como en otros juegos, vale para algo. O sea, te Sí. asomas, disparas, Y tal, se recoge. y se recoge. Sí, y está muy bien el sistema de apuntado, ¿no? En cuanto a disparos, el juego está bien optimizado y en la conducción está bien optimizada. A ver, Sí, no es vamos. una conducción súper realista, ¿no? Como el juego este, como el Mafia 2, o el Mafia 1, el mítico de PC, pero el juego está muy bien y ves cuando te disparan en cuanto a físicas al coche, agujeros de bala, cristales que se rompen, no como en el Watch Dogs que ahí disparabas al cristal de delante y con el arma más tocha, no, el cristal estaba impecable. Aquí sí, aquí se. Y dices tú, y es un juego de 2009. Está muy bien. Está muy bien. También hay que tener en cuenta los coches que hay, porque tú puedes coger coches que digamos que son de la época, pero que eran utilitarios de la época, que aquello no tira ni a tirones, pero Sí. porque es un poco, ahí hace un poco de realismo, ¿no? Te van Sí. a coger un coche de 1940 o 1935, 36, y va a correr 210, como en GTA, ¿no? Aquí el coche que más corre es el del protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, que era azul, y ese lo tenía el tío trucado con nitro.
Sí, Pero no, no, o sea, eso lo tienes que ir, pues, para no decir spoilers, tienes que buscarte, hacértelo y buscártelo. sí, otra cosa también que tiene, vamos, interesante es el tema de las armas. De las armas son bastante variadas porque luego a mí lo que es una cosa que me gusta mucho el tema de la Alemania nazi, o sea, la Alemania fantástica, los nazis fantásticos, toca un pelín, hay una especie como de super soldados, de comandos que tienen Sí, armas modificadas o lanzallamas, sí, que te van o de, lanzallamas, sí, los Uber, eso, los Uber creo que algo son, de eso. sí. Tiene lanzacohetes también. Es impresionante ver un Zeppelin que le plantas ahí un pepino y sale Sí, volando. está muy bien cuando, sí, o bueno, o coges un cañón antiaéreo y te pones ahí, pam, 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 que vengan todos los cepelines o aviones, que también te salen aviones. Y los partes a la mitad ahí como Sí. sí. Y eso sí, las armas, al igual que los coches, no tienen, bueno, como la gran mayoría de ambos no tienen licencia, así que ves pues una réplica de lo que se parece una Thompson, ves una réplica de lo que se parece una MP40 de los nazis, pero sí, aquí por lo menos con el tema de los nazis no se pasan demasiado con las armas ahí en plan a lo Wolfenstein o Sí, vamos. videojuegos. Tampoco salen, digamos, el referente de Wolfenstein, tampoco sale un robot biomecánico ni No, no, historias de esas. aquí ves armas bélicas de la época, pues un dirigible, un tanque, un cañón de estos tochos que arrasaban pueblos y de Efectivamente. ese estilo. Decir también que coge elementos de GTA, es indudable que yo creo que cualquier sandbox que salga ahora va a tener elementos comunes a GTA y este juego no iba a ser menos, sobre todo, por ejemplo, con el tema de las alarmas. Es increíble que cuando llegas, no sé si el 5 es el último nivel, Sí, salen hasta aviones que sí, te vienen desde arriba y te intentan destruir y todo. Eso está muy chulo. sí. El tema ese de las alarmas, sí. Pero este juego bebe de GTA, bebe de Assassin's Creed, bebe a lo mejor si te viene alguno, aunque no sé, igual a Metal Gear o vamos a decir Splinter Cell, no, pero bueno, que el tío puede ir por detrás, estrangular a uno en silencio. O metiendo ruido. Y claro, ¿qué pasa? Que si lo estrangulas en silencio, o aunque metas ruido y nadie te ve, pues haces lo que dices tú, coges el uniforme de uno y te infiltras así de extranjis, metes una carga explosiva que bien puedes explotar mediante control remoto así o con un temporizador y entonces haces una distracción, te cargas al general que a lo mejor tienes que matar y ya está, y te marchas sin que nadie te vea. O sea, puedes hacerlo pues por las buenas o por las malas o yo qué sé, desde un rifle francotirador en una torreta después de haber matado a un guardia que estaba en ella. Tienes un montón, porque este juego puedes, yo qué sé, si luego eres gente, te gusta hacer como Visarma, ¿no? Que te mola ir caminando por ahí, fijándote en todo y tal, tienes un montón de detalles y de guiños a películas, de guiños a videojuegos, porque no sé si viste tú ese minijuego en que te vas a un mato ahí en el campo y con una escopeta de cartuchos tienes que ir cargándote pájaros así que salen a los Duck Hunt. Como el juego Pues está. no lo he visto. Por eso me cago en diez. Te agradezco de que hayas participado porque te has fijado en detalles que yo, lógicamente, pues Sí, ¿no no me te he fijado. fijaste tú en el detalle ese de una misión que es que hay una caja que recuerda mucho a una película de Indiana Jones? ¿No, no te acuerdas ya? No me acuerdo yo de eso. Esto, a ver, esto ya voy a decir a Marcos o ya que corte. Eso es como la caja de. Como el arca. Indiana Jones en busca de arca perdida. Cuando Sí. te envían los americanos que estás en una iglesia
que tienes que recuperar una caja, que estás que vas a las catacumbas, que es cuando Sí. eso es como en Indiana Jones, Ah, vale. No caía yo ahora. porque ese o sea, es que se ve que es una como el Arca de la Alianza, solo que está y luego la meten en es que yo se lo tengo grabado, tío, porque es que a mí me encanta el juego este, cuando te metes ahí por las catacumbas, tío. Sí, y ahora si quieres volvemos. Vale. Y el tema de los uniformes también recuerda un poquitín a Hitman, que también se cambiaba. Sí, cierto, cierto, Hitman. Podía cambiarse de ropa y demás. Y el tema que has comentado tú, el tema de. Porque al ser saboteador lleva dinamita y el juego que te da la dinamita con temporizador y etcétera está de puta madre, porque tú puedes llegar, puedes poner una dinamita en un. En una gasolinera creas una distracción, que es lo que has comentado antes, y tú llegas por detrás y te infiltras y haces lo que tienes que hacer. También tiene otra cosilla que, bueno, lo hemos comentado, que a Sean, al protagonista, le dirían para la resistencia. Sí. Entonces la resistencia vas a tener en un punto que te pueden echar una mano. Sí, puedes pedirles, oye, pues sí, para que tenga un escuadrón o que te venga uno con un coche, que imagínate, quiero tener un coche aquí rápido antes de empezar la misión o para escapar, pues te contactas con ellos y te lo traen. Pero no puedes abusar mucho siempre de esas ventajas, sí. Y tampoco comentamos que puedes ir subiendo de nivel las habilidades. Pues por ejemplo, una. Pero esas habilidades tienes que ir, pues, haciendo ellos retos que te mandan, ¿no? Dice, mata a tantos oficiales nazis en silencio. Y por ejemplo, las vas desbloqueando. Y una, por ejemplo, es que puedes, yo qué sé, ir por la. Yo qué sé, disparar así a saco, que no te va a venir nadie, no te viene ahí lo de exclamación de, yo qué sé, disparos, porque en el juego cada vez que haces algo, te lo va diciendo, te lo va notificando, te dice, yo qué sé, pues lleva un arma, o yo qué sé, explosivo, o va sigiloso así, y entonces, claro, eso te ve yo qué sé, un soldado nazi por ahí. Yendo ahí agazapado detrás de otro y ya entonces ya se pispa, ya entra en alarma uno, que te empiezan a llegar soldados en motocicleta o en coche y así. Y luego tienes escondites para bajar, que eso recuerda también a GTA, para bajarle el nivel de búsqueda. O sea, Efectivamente. para desaparecerlo, sí. También otra cosilla que quería comentar era el tema de, o sea, has comentado el tema de los puntos de habilidad que te dan puntos para gastar, y otra cosa son los que tú generas al hacer determinados objetivos, ¿no? Si no recuerdo mal o me Sí, estoy equivocando. es verdad, ¿no? Sí, ahí es así. Es que ya yo no me acuerdo, tío. Ya hace Chao. la última partida que lo estoy mirando hoy en la consola es de 2012 y el juego me lo acabé en 2011. No, es 2012 la última partida guardada. Y me lo acabé el juego en 2011. Así que ya llovió y claro, no tengo muchas cosas en cuanto a jugabilidad muy frescas. Tú no sé, No, a lo mejor si tú. eso me pasa a mí, que yo lo he dicho muchas Sí. veces, que cada vez que me voy haciendo más mayor, pues las cosas se me van. Parece Sí. que se me van olvidando más Sí. o vete tú a saber. Y yo este juego me lo he pasado dos veces y la segunda vez no hace tanto, pero macho, que es que ahora me preguntas qué tal y yo tengo que repasar un poco porque es que si no hay muchos detalles que se me pierden ahí. Yo envidio a la gente esa que recuerda hasta la última papilla que se comió cuando era chiquito. Yo, vamos, yo ni me acuerdo. Ya. Como conclusiones, cosas que a ti te hayan chirriado, que digas, uff, esto no lo hubiera puesto, esto lo hubiera cambiado. Pues que no me ha gustado a mí así, lo único, pues yo qué sé, lo de los subtítulos, tío. Si yo le quito el tema a los subtítulos y para mí el juego es un buen juego, es un buen sandbox.
que tiene gráficos que están bien, no son gráficos de 10, tienen gráficos del juego de 7, ¿no? Sí. Y el de la música, tiene una música que no hablamos de ella, que es música de la época de blues, de jazz, y que está muy bien, que te sumerge en el juego. Puedes ir cambiando las melodías de según vayas en el coche, mientras no hagas nada, con la cruceta de la Xbox, pero cuando ya haces algo, ya te empieza así música así de yo qué sé, de persecución así, o cuando estás así que tienes que hacer algo de infiltración, tienes música de suspense. Yo el juego este lo hubiese puesto un subtítulos como mínimo, y para mí un juego buenísimo, o sea, bueno, porque este juego mucha gente es que no lo compró por eso, porque dicen, va, voy a tener que, yo qué sé, no sé inglés o me cuesta, voy a tener que estar haciendo, pero es lo que hay, yo es que lo compré y yo lo sabía, y me pasa con unos que compré para Play 3, que son de la saga Yakuza, y los de la Play 3 no vienen subtitulados, y en Play 2 me dijeron que sí, que venían subtitulados, y es lo que hay, los juego así, subtitulados en inglés y me lo traduzco yo, o no, a lo mejor no juego. Yo directamente no juego. Yo aquí, haciendo un poco de off topic, sí. Yo se lo contaba el otro día a Visormas, yo he jugado, me regalaron para PS Vita Muramasa Rebirth y Dragon's Crown, y son juegos que, o sea, mucha historia. Uno es un beat'em up y el otro es un juego de plataformas, tipo de espadas y tal, pero a mí eso de no enterarse de mi papá, claro, nada. Pues eso, que ese es el problema, que lo de que el juego no esté subtitulado, o bueno, yo no voy a decir doblado, pues que echa para atrás a la gente. No, ahí tienes razón, volvemos a repetir lo mismo, que el tema que de no dominar el lenguaje, y más en estos juegos que se apoyan tanto en una historia y en unos diálogos, pues le bajan muchos puntos. O eres un purista que dice, no, a mí no me gusta el doblaje español, me gusta el doblaje inglés, y sí, pero eso. Vale, entonces Mario, te lo recomiendas totalmente, ¿no? Sí, yo lo recomiendo, sí, si te gusta el género de sandbox, las películas así bélicas, o películas en plan así, tipo Sin City o La Lista de Sir, le vamos a decir, que recuerda algo, pues este es un juego que te va a gustar y que pues tiene un mapa muy grande, un montón de cosas, como lo que dije de eso del minijuego ese de disparar a los patos, así que recuerda algo a Doom Hunt, y nada. Vale, yo para decir conclusión tipo final de algún fallito, pues el tema que has dicho tú de lenguaje, luego que habrá gente que, lógicamente, esto es como el género de las películas, a lo mejor el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema de que está ambientado en 1942-43, pues por leche para atrás. Yo creo que no debería de ser impedimento, pues es una historia interesante, te mantiene intrigado por lo que va a pasar y que tiene unos giros muy bien logrados. Por lo demás, pues nada, agradecerte, Mario, que hayas participado conmigo. Espero que no sea la última vez y contar más veces aquí con tu compañía y con tu sabiduría. Y nada, pues un saludo te mando. Nada, hombre, de nada. Igualmente, yo siempre estoy dispuesto en colaborar con Visarma y contigo, que, oye, sois unos crack y siempre entretenéis a uno, ¿sabes? No es todo ahí, yo qué sé, otros canales de YouTube, ¿sabes? El de vosotros es más, no sé, más...
Pachones sí, ibéricos. Sí, más campechano, sí. Sí. Vale. Decir nada, también un saludo a la gente. Sí. Y que, vamos, si queréis comentar algo, pues ya sabéis, utilizáis los comentarios del vídeo y poco más. Sí. Así que un saludo, gente, y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Adiós.